Hola, mi nombre es Óscar Martín y trabajo en el CEU, el Centro de Enseñanzas Virtuales de la Universidad de Granada, como técnico de e-learning. Seguimos en el módulo 5 y ahora nos toca hablar sobre videopresentaciones. Con este vídeo lo que se pretende es, en primer lugar, introducir al alumno al concepto de videopresentación, comunicar de una manera divertida y amena, conocer algunas herramientas disponibles para realizar videopresentaciones, aprender nuevas posibilidades con estas herramientas y, por último, aplicar e integrar las videopresentaciones en la creación de materiales docentes. Las videopresentaciones se utilizan con múltiples finalidades. El caso que nos ocupa es el de formar, enseñar a través de la creación de material docente. En primer lugar, haremos una introducción al concepto y un poco de historia, la evolución de las presentaciones. Pasaremos a enumerar algunas herramientas y acabaremos con dos ejemplos concretos de herramientas, Wideo y VideoScribe. Introducción al concepto. Realizar una videopresentación consiste en plasmar la idea en la pantalla en forma de vídeo, lo cual le imprime cierto dinamismo y atractivo a la presentación. Hagamos un poco de historia y veamos cómo se pasó de las presentaciones estáticas a las dinámicas. En primer lugar, tenemos los acetatos, que consisten en una técnica de impresiones sobre papel transparente que se coloca sobre un retroproyector para proyectar la imagen sobre una superficie. Con la aparición del paquete de Microsoft Office, supimos del PowerPoint. Más tarde, con la evolución de Internet, conocimos Prezi, que le imprime cierto dinamismo y es muy recomendado cuando se quiere explicar las partes de un todo dando una visión global. Ya en materia de videopresentación tenemos Wideo y VideoScribe, cuyo fin es el de presentar una idea a través de un vídeo animado. Herramientas. Bien, entrando un poco más en detalle sobre las herramientas que encontramos para hacer videopresentaciones, hay que decir que todas son de pago. A nivel general nos dejan hacer un uso gratuito de ellas, aunque con ciertas limitaciones, o bien de tiempo, o incorporando marcas de agua, limitaciones de calidad, etc. Los precios de casi todas ellas comienzan con licencias básicas a partir de 10 euros al mes aproximadamente. Hablemos sobre algunas de ellas. Wideo, que es como una, digamos, presentación de PowerPoint, pero con más dinamismo. Se pueden insertar dibujos, gráficos, etc. Wideo se oferta para darle dinamismo a tus proyectos y se enfoca en las empresas, en la docencia, en el marketing online. Tenemos, por otro lado, VideoScribe, Moodly, MakeWeb Video. Son tres herramientas muy similares entre sí, para hacer videopresentaciones, con la particularidad de que puedes añadir una mano que va dibujando lo que queremos que aparezca en la pantalla. Ofrecen multitud de plantillas. En último lugar, en otro grupo que hemos englobado, Apowtoon y GoAnimate, que son para hacer videopresentaciones al estilo de cómic, como si fuesen dibujos animados. Wideo. Herramienta para hacer videopresentaciones y, según indica ellos en su web, especialmente indicada para captar rápidamente la atención del público. Veamos un ejemplo de cómo funciona. Los videos animados están en todas partes. Los encuentras en sitios web, redes sociales, blogs y correos electrónicos porque captan el interés del público y hacen crecer las ventas. Tú también puedes sorprender y cautivar a tu audiencia sin necesidad de gastar tiempo o dinero aprendiendo a usar herramientas demasiado complejas. Te presentamos Wideo, la forma más intuitiva y fácil de crear videos animados online. Ahora puedes hacer videos profesionales sin tener conocimientos técnicos previos. Con unos cuantos clics estarás creando esas super animaciones que siempre quisiste hacer. Utiliza objetos de nuestras librerías. Sube tus propias imágenes y sonidos. Utiliza textos y fondos y dale vida a tus ideas muy fácilmente. Crea nuevos videos desde cero o edita muy fácilmente nuestras fantásticas plantillas pensadas para tus necesidades. Inserta tus videos en tu sitio web, compártelos en tus redes sociales o descárgalos a tu computadora. Con Wideo, crea videos animados y dale vida a tus proyectos. VideoScribe. Herramienta utilizada para hacer videopresentaciones en formato de dibujo animado. Su eslogan es vídeos que se dibujan por sí mismos. Veamos un vídeo sobre esta herramienta. The following video was made with Sparkle VideoScribe. We hope you enjoy it. VideoScribe helps anybody to make whiteboard videos, regardless of design or technical ability. So if you like the following video, you can go off and make one just like it yourself. Free 7-day trial available at videoscribe.co. Bien, ya para finalizar repasemos un poco lo que hemos visto. Ya conocemos el concepto de videopresentación y sus posibles usos. Hemos enumerado algunas herramientas para realizar videopresentaciones, así que lo único que nos queda es animaros para realizar una videopresentación como parte de nuestro material docente. Fácil, ¿verdad? Ahora es tu turno.
Bueno, antes de despedirme, os invito a participar aportando cualquier tipo de comentario o idea, así como que planteáis todas las dudas que os puedan surgir a través de los foros habilitados en el curso. Esto es todo y espero que este vídeo os haya servido para que hagáis una idea sobre el uso de las videopresentaciones y las posibilidades, perdón, que estas nos ofrecen. Muchas gracias por vuestra atención.